Al final de la vuelta, hago las últimas dos cadenitas y deslizo en la tercer cadenita de inicio para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta, deslizamos para quedar en el espacio de dos cadenas. Estando aquí, subimos con tres cadenitas, representa un punto alto. Tomamos la punto alto ahí mismo. Con las cadenitas, tenemos dos. 3 y 4 tenemos cuatro puntos altos ahora vamos a soltar la lazada en la que estamos vamos a la tercera cadenita después metemos ahí nuestro ganchillo vamos al nudito que acabamos de soltar de esta manera Tomamos una lazada y pasamos por esas dos. De esta manera vamos a tener un punto como sobresalido, como gordito, no sé cómo explicarlo. Tres cadenitas de separación. Uno, dos, tres. Vamos al siguiente espacio de dos cadenas y hacemos cuatro puntos altos. Uno, dos, 3 y 4. Soltamos la lazada con cuidado. Vamos al primer punto alto. Metemos nuestro gancho. Vamos ahora al nudito que soltamos, a la lazada. Y tomamos una más y pasamos por esos dos. Llevamos ahí dos puntos. puff, Ahora, Tres cadenitas nuevamente, vamos al siguiente espacio: 4 puntos altos, 2, 3, 4, soltamos, vamos al punto alto número 1, después la lazada que soltamos, estando de esta manera, tomamos una lazada más y pasamos por esos dos. 3 cadenitas, siguiente espacio, 4 puntos altos: 1, 2, 3 y 4. Soltamos nuevamente, vamos al punto alto número 1, tomamos la lazada que soltamos y pasamos una lazada más por esos dos espacios. De esta manera nos va a quedar nuestra piñita. Ahora, cinco cadenitas. Y directamente de aquí, aquí no vamos a trabajar nada, nos pasamos a hacer la siguiente piña. En el espacio de dos cadenitas, después del punto alto número uno de los cinco. Aquí. Y nuevamente hacemos cuatro puntos altos. Dos. 3, 4, soltamos nuestra lazada, vamos al punto alto 1. Entramos ahora por la lazada que soltamos, tomamos hebra y pasamos por esas dos: ya llevamos 1, 3 cadenitas. 4 puntos altos en el siguiente espacio: 1, 2, 3, 4, soltamos, vamos al punto alto 1, después la lazada que soltamos y por esas dos pasamos una lazada más. De esta manera vamos a continuar, terminamos aquí nuestros cuatro puntos piña, estos de aquí. Y para pasarnos a las siguientes cinco cadenitas, como hicimos en esta parte. Vamos a continuar así hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta. Tengo aquí a la derecha cuatro puntos piña o puntos puff que corresponden a una de las piñitas. Ahora cinco cadenitas. Vamos a finalizar la vuelta entrando aquí. Aquí hay un orificio. Y deslizamos. Para la siguiente vuelta deslizamos sobre las cadenitas siguientes para quedar en la parte de las cadenas. Subimos ahora con tres cadenitas. Es un punto alto. Y hacemos tres puntos altos más. Uno, dos, tres. Y con las cadenitas tenemos cuatro puntos altos. Ahora vamos a hacer lo que hicimos en la vuelta anterior, soltamos. Vamos a la tercera cadenita que es nuestro primer punto alto. Entramos ahora en la lazada que soltamos y ahora pasamos una lazada más por esos dos. Ahora, tres cadenitas, nos vamos al siguiente espacio de tres cadenitas y hacemos cuatro puntos altos. 2, 3, 4. Nuevamente soltamos, vamos al primer punto alto, tomamos la lazada y tenemos así. Ahora pasamos una lazada por esos dos. Tres cadenitas, vamos al siguiente espacio de tres cadenas de la vuelta anterior y hacemos cuatro puntos altos. 2, 3, 4. Soltamos, vamos al primer punto alto, tomamos la lazada que soltamos y pasamos una lazada por esos dos. Ahora donde teníamos 4 puntos puff o puntos piña, vamos a tener 3. Ahora 3 cadenitas y un punto alto en estas cinco cadenitas de la vuelta anterior. Nuevamente, tres cadenitas. Y ahora vamos a las siguientes tres cadenitas de espacio después de este primer punto piña. Y hacemos cuatro puntos altos. Dos, tres, cuatro. Soltamos, vamos al primer punto alto, tomamos la lazada y pasamos una lazada más por esos dos. Tres cadenitas, siguiente espacio de tres cadenas, cuatro puntos altos, uno, dos, tres y cuatro. Soltamos, vamos al primer punto alto, traemos la lazada, pasamos una lazada más por esas dos. Tres cadenitas, siguiente espacio de tres cadenas, cuatro puntos altos, uno, dos, tres, cuatro. Dejamos la lazada, vamos al primer punto alto. Vamos a la lazada que soltamos y pasamos una lazada más por esas dos. De esta manera, nuevamente tres cadenitas, un punto alto abrazando las cinco cadenitas de separación entre cuatro y cuatro. Punto alto, tres cadenitas y vamos después del primer punto, puff, en este espacio de tres cadenas nuevamente empezamos a hacer los cuatro puntos altos. Soltamos la lazada, vamos al primer punto alto, tomamos la que soltamos y pasamos una más. Nos va a ir quedando así. Nuevamente aquí tres cadenitas y los siguientes dos para tener tres puntos piña y en la parte de en medio después de tres. Tres cadenitas, punto alto, tres cadenitas y los siguientes tres puntos piña. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo aquí a la derecha tres puntos piña, tres cadenitas, punto alto, tres cadenitas finales, vamos al primer punto piña y deslizamos para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos sobre las cadenas para quedar en la parte central. Ahora subimos con tres cadenitas, representa un punto alto y hacemos tres puntos altos más para tener cuatro puntos altos. Tengo ahí cuatro puntos altos, soltamos, vamos a la tercera cadenita, tomamos la lazada que soltamos. Y pasamos una lazada más por esas dos. Tres cadenitas. Siguiente espacio de tres cadenas. Cuatro puntos altos. Dos. Tres. Y cuatro. Soltamos. Vamos al primer punto alto. Tomamos la lazada que soltamos. Y pasamos una más por esos dos espacios. Como vemos, se va disminuyendo. Vemos aquí 4, 3, 2. Tenemos ahora dos puntos piña, tres cadenitas. Ahora vamos aquí al primer cuadrito que vemos aquí y hacemos un punto alto en esas tres cadenitas. Tres cadenitas. Vamos al siguiente cuadrito que vemos aquí. Y hacemos punto alto. Tres cadenitas. Y nos vamos a hacer en el primer espacio que vemos aquí después de este punto piña. Cuatro puntos altos. Soltamos nuestra lazada. Vamos al primer punto alto. Tomamos la que soltamos. Y pasamos una lazada más por esos dos orificios. En la parte de en medio nos van a quedar ahora tres cuadritos. Hacemos tres cadenitas y nuestro segundo punto piña en las siguientes tres cadenas. Hacemos cuatro puntos altos, llevamos dos, tres y cuatro. Soltamos la lazada, vamos al punto alto 1, tomamos la que soltamos y pasamos por esas dos. Vamos a repetir esto de aquí. Tres cadenitas, punto alto en las primeras tres cadenas. Tres cadenitas, punto alto en las siguientes cadenas, en el siguiente cuadrito. Tres cadenitas y nos vamos a hacer... Nuestro punto piña. Con cuatro puntos altos tengo tres, cuatro. Soltamos la lazada, vamos al punto alto uno, tomamos la que soltamos y pasamos una por esos dos. De esta manera. Vamos a continuar así hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta. Aquí a la derecha tengo dos puntos piña tres cadenitas punto alto en el primer cuadrito tres cadenitas punto alto en el segundo cuadrito termino con tres cadenitas deslizamos en el primer punto que vemos aquí para finalizar la vuelta para la siguiente vuelta deslizamos en las cadenas para quedar en la parte central de estos dos puntos Ahora subimos con tres cadenitas y tres puntos altos. Uno, dos, tres. Tenemos ahora cuatro puntos altos. Soltamos nuestra lazada, vamos a la tercera cadenita. Tomamos la lazada que soltamos y pasamos una lazada más por esos dos. Ahora vamos a tener solamente un punto piña. Ahora como estamos haciendo aquí cuadritos, vamos a repetir lo mismo. Tres cadenitas, punto alto en el primer cuadrito. Tres cadenitas, punto alto en el segundo cuadrito. Tres cadenitas, punto alto en el tercer cuadrito. Tres cadenitas. Y nuestro punto piña. Hacemos cuatro puntos altos. Dos. Tres. Y cuatro. Soltamos la lazada, vamos al punto alto uno. Tomamos la que soltamos y pasamos una más por esos dos. Ahora en la parte central nos van a quedar uno, dos, tres, cuatro cuadritos. Y nuestro punto piña. Repetimos tres cadenitas, vamos al primer cuadrito, punto alto. Tres cadenitas, siguiente cuadrito, punto alto. Tres cadenitas, siguiente cuadrito, punto alto. Tres cadenitas. Y ahora en estas tres cadenitas siguientes hacemos cuatro puntos altos. Para tener nuestro primer punto piña, soltamos nuestra lazada, vamos al punto alto número uno, tomamos la lazada que soltamos y pasamos una lazada por esos dos. Y ahí nuevamente tenemos nuestros cuatro cuadritos y nuestro punto piña. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar la vuelta he llegado al final de la vuelta tengo un punto piña y en esta parte debemos de tener cuatro cuadritos a completo el cuarto cuadrito con tres cadenitas finales y deslizo en el único punto piña que tenemos al inicio para finalizar la vuelta y de esta manera completar nuestros cuatro cuadritos para la siguiente vuelta vamos a deslizar sobre las siguientes tres cadenitas vamos aquí a la cadenita número uno deslizamos cadenita número 2, deslizamos cadenita número 3, deslizamos. Cuando estamos aquí vamos a subir con tres cadenitas. Va a representar un punto alto doble sin terminar. Ahora tomamos dos lazadas, una, dos. Vamos al siguiente cuadrito, que es el cuadrito número 2. Y hacemos un punto alto doble. Pasamos en la primera lazada y después dos, dos y dos. Nos va a quedar así. Ahora siete cadenitas. Doble lazada. Y vamos a hacer en el cuadrito número tres un punto alto doble sin terminar. Pasamos en la primera. Después dos y dos dejamos la última lazada tomamos dos lazadas más vamos al cuarto cuadrito pasamos en la primera y después dos y dos dejamos la última lazada tenemos ahora tres lazadas en el gancho con una más cerramos las tres de esta manera repetimos siete cadenitas doble lazada ahora en el cuadrito número 1 después del punto piña, cuadrito 1, punto alto doble sin terminar, pasamos en la primera, después dos y dos. Dejamos la última lazada, tomamos dos más. Vamos al segundo cuadrito. Pasamos en la primera y después dos y dos. Dejamos la última lazada. Tenemos tres lazadas con una más, cerramos todo. Ahora el siguiente, siete cadenitas. Doble lazada. Vamos al tercer cuadrito, punto alto doble sin terminar, pasamos en la primera, dos y dos. Dejamos la última, tomamos dos más. Vamos al cuadrito número 4. Pasamos en la primera y después dos y dos. Dejamos la última teniendo nuestros dos puntos altos dobles sin terminar. Tres lazadas en el gancho con una lazada más, cerramos las tres. Va a ir quedando de esta manera. Vamos a continuar de esta manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, vemos aquí en el cuadrito 3 y 4, tenemos nuestros dos puntos altos dobles sin terminar, juntos en una lazada, siete cadenitas y vamos a finalizar la vuelta deslizando. En el punto alto doble vemos aquí una, dos, tres cadenitas y el punto alto doble. Vamos ahí, deslizamos y así finalizamos nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos de cadenita en cadenita hasta la cadenita número 3. Vamos aquí a la cadenita 1, deslizamos, cadenita 2, deslizamos, cadenita 3, deslizamos. Estando aquí, subimos con tres cadenitas, es nuestro primer punto alto. Tomamos la abrazando estas cadenitas, hacemos otros dos puntos altos. Uno y dos. Con las cadenitas tendríamos tres puntos altos. Ahora tres cadenitas de separación, y aquí mismo, abrazando las cadenitas, tres puntos altos más. Dos. Y vamos a tener un abanico sobre el arco de siete cadenas. directamente de aquí tomamos la y nos vamos al siguiente espacio de siete cadenas y hacemos abanico tres puntos altos tres cadenitas y tres puntos altos más. de esta manera, nuevamente tomamos la azada, vamos al siguiente espacio de siete cadenas y hacemos abanico, tres puntos altos, tres cadenitas y tres puntos altos más, uno, dos, perdón, y tres. Ya tengo mi siguiente abanico. Nuevamente, directo de aquí, siguiente espacio de siete cadenas, abanico, tres puntos altos, tres cadenitas y ahí mismo tres puntos altos más. Uno, dos, tres. De esta manera. Vamos a tener un abanico sobre cada espacio de siete cadenitas de la vuelta anterior. Vamos a continuar así hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo mi último abanico. Directamente de aquí pasamos a deslizar en la tercera cadenita para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos en el punto alto siguiente. Deslizamos una vez más en el siguiente punto alto y deslizamos sobre las cadenas para quedar en la parte central del abanico. Subimos con tres cadenitas y dos puntos altos para tener tres puntos altos junto con las cadenitas, tres cadenitas de separación y ahí mismo tres puntos altos más: uno, dos. Tres. Vamos a tener abanico sobre abanico, una cadenita de separación y nos vamos directamente al siguiente abanico y hacemos abanico sobre abanico. Tres puntos altos, tres cadenitas y tres puntos altos más ahí mismo. De esta manera, una cadenita de separación, directamente vamos al centro del siguiente abanico y hacemos abanico sobre abanico. Tres puntos altos, tres cadenitas y tres puntos altos más. Después una cadenita y abanico sobre abanico. Esta vuelta va a ser solamente así. Continuamos de esta manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta. Tengo abanico sobre abanico. Hago la cadenita de separación correspondiente y deslizamos en la tercera cadenita de inicio para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos en los dos puntos altos siguientes. 1 y 2. Y deslizamos una vez más sobre las cadenas para quedar en la parte central. Subimos con tres cadenitas y dos puntos altos. Con las cadenitas tenemos tres puntos altos. Tres cadenitas y ahí mismo tres puntos altos más. Uno. Dos. Tres. Tenemos abanico sobre abanico. Ahora dos cadenitas, vamos a ir a la cadenita de separación entre abanico y abanico de la vuelta anterior y hacemos ahí en la cadenita un punto bajo. Dos cadenitas, ahora vamos a la parte central de este siguiente abanico y hacemos abanico sobre abanico. Tres puntos altos, tres cadenitas y tres puntos altos más. Ahora va a quedar así. Repetimos dos cadenitas en la cadenita de separación entre abanico y abanico. Punto bajo. Dos cadenitas. Vamos aquí en el centro del abanico. Abanico sobre abanico. Tres puntos altos. Tres cadenitas. Y tres puntos altos más. Ahora nos va a quedar así. Repetimos dos cadenitas y en la cadenita de separación de la vuelta anterior entre abanico y abanico, punto bajo. Continuamos solamente así hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo abanico sobre abanico. Dos cadenitas punto bajo en la cadenita de separación entre abanico y abanico de la vuelta anterior. Ahora dos cadenitas finales, deslizo en la tercer cadenita de inicio para finalizar la vuelta. Para la siguiente y última vuelta, vamos aquí al punto alto siguiente, deslizamos. Estando ahí, subimos con tres cadenitas. Cuenta como nuestro primer punto alto. Vamos aquí al siguiente punto alto y hacemos punto alto. Ahora dentro del abanico directamente de estos dos puntos altos con las cadenitas, vamos aquí y hacemos tres puntos altos más. Uno, dos, tres. Vamos a tener ahora cinco puntos altos. Vamos a hacer ahora un piquito, tres cadenitas. Vamos a la primer cadenita y hacemos un punto bajo. Tomamos la asada, vamos aquí dentro y nuevamente tres puntos altos: uno, dos, tres. Y hacemos siguiente punto alto, punto alto, siguiente punto alto, punto alto. Y dejamos este último sin trabajar. Vamos a tener. 5 puntos altos, un piquito, 5 puntos altos. Directamente de aquí pasamos al siguiente abanico. Tenemos aquí un punto alto, lo dejamos, vamos al segundo y hacemos un punto alto, siguiente punto alto, punto alto. Ahora dentro del abanico, tres puntos altos, 1, 2, 3. Ya tengo cinco puntos altos. Ahora nuestro piquito, tres cadenitas. Vamos a la primer cadenita y hacemos punto bajo. Ahora nuevamente regresamos tres puntos altos dentro del abanico. Punto alto siguiente, punto alto. Siguiente punto alto, punto alto. De esta manera. Nuevamente tomamos la dejamos un punto, vamos al segundo. Punto alto. Siguiente punto alto. Dentro del abanico, tres puntos altos. Piquito, tres cadenitas. Vamos a la primer cadenita, punto bajo. Regresamos dentro del abanico, tres puntos altos, uno, dos y tres. Punto alto siguiente. Siguiente punto alto, punto alto. Y estamos dejando aquí un punto alto sin trabajar. Nos va quedando así. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta. Tengo mi último abanico, cinco puntos altos, un piquito y cinco puntos altos. Vamos a finalizar la vuelta deslizando en la tercera cadenita de inicio. Ahora hacemos una cadenita, apretamos y aquí cortamos nuestra hebra y la escondemos con una aguja. Les muestro ya le di una ligera planchadita a vapor para que se acomode mucho mejor el tejido. Este que tenemos tres motivos centrales, me quedó de igual manera de un ancho de 40 centímetros y de un largo de 60 centímetros. Este otro que ya había hecho tiene siete motivos: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y nos mide con siete motivos un largo de un metro y un ancho de igual manera de 40 centímetros. Gracias a todos ustedes por estar un día más aquí conmigo. Espero este proyecto haya sido de sagrado. Les recuerdo que en la cajita de descripción dejo mis redes personales por si desean enviarme la foto de su proyecto. Como saben yo estoy encantada de recibirlos. Bueno, les mando un saludo, un fuerte abrazo y que tengan un excelente día. Dios les bendiga grandemente.